Salmo 14, el canto del ateo. El protagonista de este salmo es un ateo, que en hebreo se dice Nabal. ¿Y qué traduce Nabal? Insensato, estúpido, que no reconoce la grandeza de Dios. Es más, es inconsciente, absurdo, inmoral. Este salmo tiene una enseñanza sapiencial que domina todo el salmo. El contexto se da después del exilio, después de que el pueblo de Israel ha experimentado el mundo babilónico, en el cual, aunque no eran ateos, se comportaban como ateos. Recordemos que los babilonios eran hombres creyentes, eran devotos, devoradores de pueblos. El pensamiento de todo el salmo es concreto: la seguridad que da la piedad, pero también el peligro que suscita la impiedad. El Salmo 14 y el Salmo 53 van de la mano, es más, son casi idénticos, casi idénticos. Luego estudiaremos el Salmo 53. Aquí se habla de la inteligencia y la sabiduría, que son totalmente diferentes. ¿En qué se diferencia? En que el sabio busca siempre la voluntad de Dios. El inteligente, por lo general, lo que busca es simplemente tener conocimiento de algo, pero no tanto quiere decir de hacer la voluntad de Dios concretamente. Este salmo lo vamos a dividir en dos partes. La primera, el lamento por el ateísmo, por la injusticia. Y la segunda enseñanza, el oráculo judicial divino. La primera enseñanza, el lamento por el ateísmo, la injusticia. Versículo primero, del maestro de coro, de David. Dice en su corazón el insensato: no hay Dios. Corrompidos están, de conducta abominable, no hay quien haga el bien. Es decir, aparece una lamentación propia del ateo: Dios no existe. Es diferente el ateísmo de Nietzsche al ateísmo hebreo. El ateísmo de Nietzsche es un ateísmo donde Dios ha muerto, es decir, el requiem aeterna Deo, es decir, Dios ha muerto y si no ha muerto hay que matarlo, dice Nietzsche. Pero los hebreos tienen un concepto diferente de la muerte de Dios, es decir, del ateísmo. Ellos hablan más bien de un ateísmo práctico. ¿Cuál es el ateísmo práctico? Es decir, que existe un ser superior, pero él no interfiere en los planes de los hombres. Es decir, que Dios está en el cielo, pero no actúa en el pobre, lo deja. Eso es un ateísmo práctico, y de eso sí que estamos rodeados en nuestra sociedad. Puede ser que yo diga con mis labios que creo en Dios, pero nunca lo alabo, nunca lo adoro, nunca voy a la iglesia para reconocerle y darle las gracias. Eso es un ateísmo práctico. El ateo se burla del pobre, y Dios mira y queda desconcertado del mal de la humanidad. Por tanto, el ateo devora al pobre. En este salmo, el político corrupto es una especie de ateo, porque lo que se haga con el pobre, se hace con Dios. Es decir, la injusticia que hago con el pobre es la injusticia que le hago a Dios. Por tanto, es un ateísmo concreto. Se devora al pobre, se devora a Dios. La verdadera necedad, por tanto, será primero la negación de Dios, segundo la injusticia con el pobre. ¿Y la verdadera sabiduría en qué consiste? Pues lo contrario, buscar a Dios, refugiarse en Él y actuar con justicia. Versículo 2. Se asoma Yahvé desde los cielos hacia los hijos de Adán para ver si hay un sensato, alguien que busque a Dios. Hay dos tipos de hombres acá en este versículo: el Nabal, que es el ateo o el necio, y aparece el masquil, el sensato, el inteligente, el sabio, el que busca a Dios. Hay dos puntos de vista: el del juicio del hombre y el juicio de Dios. Bendita inocencia de Dios, que todo lo ve. Dice el salmista: se asoma Yahvé desde los cielos. Es decir, que Dios interesa, Dios utiliza las pupilas, ya eso lo hablamos en otros salmos. La pupila de Dios es su omnisciencia y su omnipotencia.
que todo lo ve, todo lo puede y todo lo sabe. El necio, por tanto, acá no es el necio intelectual, no es el ateo intelectual, es más bien el ateo moral. Aunque el hombre olvide a Dios, Dios nunca olvida al hombre. Por eso el salmista va a utilizar expresiones muy fuertes. No hay justos, es decir, no hay sensatos, todos están descarriados, no hay quien busque a Dios, todos son inútiles. Versículo 3, precisamente afirmando esto. Todos ellos están descarriados en masa pervertidos, no hay nadie que haga el bien, ni uno siquiera. El capítulo 8 de San Mateo, versículo 29, aparecen los demonios que precisamente ellos sí creen. Por eso le dicen a Jesús y lo reconocen. ¿Qué tienes con nosotros? Es decir, ellos conocen que Jesús tiene la capacidad de eliminar, de expulsarlos. Es el Hijo de Dios. Es más, es Dios. Creen en el juicio. Precisamente le van a decir, has venido antes del tiempo. Reconocen que va a haber un juicio. Viven atormentados. El problema del hombre actual es que ni lo atormenta el pecado, ni le atormenta el juicio, ni le atormenta a Dios. Versículo 4. No aprenderán todos los agentes del mal que comen a mi pueblo como se come el pan y a Yahvé no invocan. Para el poeta, la injusticia es un acto de ateísmo, lo decíamos versículos anteriores. El político corrupto e injusto es un ateo. Hace indisoluble la fe y la conducta ética. Todo acto de justicia es reconocer la existencia de Dios y una colaboración a su proyecto liberador. Por tanto, la pobreza es una especie de ateísmo. Versículo 5 y segunda enseñanza. El oráculo judicial divino, es decir, la confianza en Dios. Allí de espanto temblarán donde nada hay que espante, que Dios está por la raza del justo. La palabra es doble, salvación para el pobre, amenazante para el opresor. Aparece Dios en una teofanía judicial, es decir, Dios como juez, haciéndole justicia al malvado, al Nabal, de manera especial. Aparece una palabra curiosa. Allí de espanto temblarán, es decir, temieron al miedo. No hay nadie justo. Recordemos que el único justo es Cristo Jesús. Versículo 6. De los planes del desdichado os burláis, mas Yahvé es su refugio. Nuestros enemigos son enemigos de Dios, pero Él los vencerá. El pobre de espíritu confía en el Señor, versus aquel que se burla del pobre, pero sabe que todo está en las manos de Dios. Versículo 7. ¿Quién traerá de Sión la salvación de Israel? Cuando cambie Yahvé la suerte de su pueblo, exultará Jacob, se alegrará Israel. Es decir, el salmista termina el salmo exclamando, ¿quién me puede salvar? Hebreos capítulo 2, versículo 2. Fijo los ojos en Cristo Jesús, quien inicia y termina nuestra fe y consuma nuestra fe. Por eso qué bueno que cada uno de nosotros reconozca que la fuerza no nos sale de nosotros, sino que nos viene de Cristo Jesús, de nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.